Hola chicos, soy Amaya Barahona y hemos venido a hablar de pirujadas. De pirujadas en Barahona de Brujas. A ver, hoy no he salido a por setas. Estoy de turismo rural, pero me he encontrado este caminillo de setas de pie azul. Y es que os vais a cagar porque mirad el caminito. Es que cuando os diga dónde estoy, ya veas. Camino, 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 ¿y a dónde me llevan? Aquí. Esto, chicos, es una piedra de brujas. Y mirad que se ve. Estoy en Barahona de Brujas. Me hace muchísima ilusión grabar este pequeño vídeo, pues ya os imaginaréis por qué, porque de hecho más de uno me habéis preguntado alguna vez si es mi nombre artístico y Amaya Barahona, y no es mi nombre artístico, es mi nombre real, es así, es el apellido de mi padre. Y otra cosa por la que estoy contenta de hacer este vídeo es para poner en valor temas relacionados con mitología o historia piruji de Castilla, porque como es una zona que ha sufrido una asimilación cultural muy fuerte debido a las distintas colonizaciones, pues ese boso más antiguo pues está bastante más diluido, pero eso no implica que no esté presente. Y pues no sé, yo me niego a que distintas creencias y tradiciones precristianas se nos escapen entre los dedos, se desdibujen tanto que pues que se cuelen por las grietas de la contemporaneidad y se quede como algo anecdótico de un libro de pirados en un desván viejo. ¡Castilla! Tierra de castillos, según los árabes. Bueno, Castilla y León es una meseta, como bien sabéis, de ahí la fácil colonización de este territorio, ¿no? Por ejemplo, zonas que son más periféricas, zonas que están muy defendidas por costa y por montaña, pues afortunadamente han podido mantener más ese legado identitario cultural, como por ejemplo pues el País Vasco, todo lo que es la cornisa norte española, Cantabria, País Vasco, Asturias, Galicia, ¿no? Pues son zonas que en eso han tenido un poquito más de suerte y por eso ahora pueden disfrutar de conocer y vivir sus raíces culturales. Y bueno, Castilla. Castilla fue el reino católico por excelencia, abanderado del Vaticano, así que el cristianismo pues también se comió mucho, ¿no? Pero bueno, pozo hay, pero centrémonos en el tema del que queremos hablar hoy. Pueblos de pirujis. En España hay bastantes localidades que son conocidas como pueblos de brujas. El más famoso pues es Zugarramurdi, ¿no? Con ese triste, excesivamente largo juicio en el tiempo en el que murieron muchísimas personas con los juicios de Logroño, ¿no? Que al final, bueno, todos sabemos que fue una artimaña para acabar precisamente con lo que hablábamos de la identidad cultural más antigua, pues para acabar con esas señas de identidad del pueblo vasco, ¿no? Entonces sufrieron un acoso, inquisición, pues bastante grande, aunque bueno, había ahí muchos intereses de distintas clases, pero bueno, aparte de Zugarramurdi, hay otros pueblos contenedores de leyendas de brujas, de juicios por brujería, y uno de ellos es Barahona, en la provincia de Soria. Me gustaría hablar un poquito de dónde viene el término Barahona, ¿no? En Soria es muy famosa esta leyenda que voy a contar, pero siempre pasa, no sé, tanto mi nombre como mi apellido tienen como un lazo estrecho con el País Vasco, pero luego una trayectoria muy profunda en Castilla. Tanto pues Amaya, que mi nombre está escrito con Y, parezco aquí una narcisa, venga a hablar de mis nombres, pero es que tienen su cosita, y como soy una curiosa de mierda, bueno, eso, que Amaya con Y, con I latina, pues qué fue antes, hay gente que dice que el nombre es cántabro con Y, que otra gente que es vasco con I latina, no se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina. El caso es que Amaya Patricia fue la primera capital de Castilla y tenemos un pueblito que se llama Amaya, que tiene un montecito, bueno, la Peña Amaya, que es muy conocido por ser un punto telúrico bastante interesante. Y luego tenemos Barahona. Barahona. Ay, papá, ¿cómo te va a gustar este vídeo? Barahona está escrito con B y H intercalada en la O, pero deriva de Barona con V. De Barona, Barahona sin H y con B. Bueno, fue extendiéndose por distintos territorios y fue cambiando su forma ortográfica. Pero vienen de lo mismo. Los Barona y los Barahona, la misma cosa son. Os voy a contar cómo nació este nombre, que encima viene con una historia de empoderamiento detrás. Os juro que no es a propósito y no me invento nada. Cuenta la leyenda que María Pérez Villanañe, una viuda aristócrata, se lanzó a la batalla en la guerra entre León y Aragón del siglo XII disfrazada de hombre para ir a luchar junto a sus hermanos, que no la dejaban. Y hubo una batalla en unos campos sorianos, lo que hoy se conoce como los Altos de Barahona, en los que, fortuitamente, casualidades de la vida, nuestra amiga María se encontró con el rey de Aragón, Alfonso el Batallador. ¿Y qué pasó? ¡Que le dio zapatilla! ¡Que le capturó! Y el rey Alfonso, al darse cuenta que su captor era una mujer, le dijo estas palabras que han pasado a la posteridad: habéis obrado no como débil mujer,
sino como fuerte varón y debéis llamaros varona. Vos y vuestros descendientes, en memoria de esta hazaña, usaréis las armas de Aragón. Pues muy bien, ya no fue la familia Villanañe, sino la familia de los Varona. Pero, ¿dónde está la localidad de Villanañe? Pues en Álava, lo que hoy es País Vasco. Bueno, y actualmente se sigue manteniendo allí la torre de los Varona, en los que la familia ha debido de estar viviendo hasta el siglo XIX. Ahora mismo es un museo. Así que el pueblo de Barahona se llama así por esta mujer y esta batalla. La Varona. La Barahona. La Faraona. Así que María la Alavesa se convirtió en Varona de Castilla. ¡Inciso! Ya sabéis que yo tengo así como un rollito raro con la Biblia, sobre todo con el Antiguo Testamento, que me flipa que no veas. Pues inciso, inciso, inciso varona, inciso varona. ¿Os suena quién es Lilith? Bah, seguro que algunos sí, para los que no ahora os cuento. Resulta que el Génesis recoge dos creaciones de mujeres, no una, no Eva. Antes de Eva, Dios hizo otra mujer. ¿Quién fue? Bueno, los estudios hebreos tienen como muchas conjeturas respecto a esto, pero hay como una cierta unanimidad al nombrarla como Lilith. Lilith tiene una reminiscencia como deidad mesopotámica y la tradición judía pues la asimiló en sus textos sagrados, en sus textos litúrgicos. Y la primera mujer que creó Dios no fue Eva, fue Lilith, que fue creada de la misma materia prima que Adán, de barro, no sacada de su costilla como Eva. Por ejemplo, el discurso que recoge el Génesis sobre Lilith menta así. Génesis 1.27. Y Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. Hombre, mujer, él los creó, como iguales. ¿Qué pasó? Que Adán quería que Lilith fuera su subordinada y ella le mandó a cagar. Se armó un poco la zapatista entre los dos y Lilith acabó yéndose del paraíso. Rollo proscrita. Y el tiempo, las leyendas y las literaturas acabaron convirtiéndola en un demonio sexual. Un súcubo. Moraleja, bizarrón, my friend. Y la segunda, Eva, Génesis 2, 4, 25. Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras estaba dormido tomó una de sus costillas y con eso el Señor Dios creó a la mujer. Esta será llamada la varona porque del varón fue tomada. Así que para que veáis que lo del varón varona, que como que no es de aquí, de Alfonso el Batallador, que viene de lejos. Y es que en el hebreo primigenio no debía existir hombre y mujer, sino varón varona. Dos mujeres, Lilith y la varona Eva, o varona Lilith, varona Eva. ¿Y qué acabó haciendo Eva al final? Pues zampándose la manzana del conocimiento, que le salieron respondonas al señor barbudo de ahí arriba. ¡Moraleja! ¡Vivarona, my friend! Bueno, fin del momento morado empoderado y acabado el soliloquio nominal de mi apellido. Hablemos de Barahona de Brujas como localidad piruji. Barahona se encuentra al sur de la provincia de Soria y es un punto en el que también tiene como una especie de aura telúrica bastante importante, que de hecho está señalizado con su propio punto geodésico, que es uno de los máximos exponentes de la leyenda de las brujas de Barahona. Sin entrar al pueblo, siguiendo los caminos de los sembrados, encontramos lo que se llama o se conoce hoy en día como el confesionario de las brujas. Es un monolito de piedra con un agujero en el centro. Se cuenta que las brujas metían su cabeza en el agujero para confesarse con el maligno. De hecho, si metes la cabeza por un lado, ves los magníficos campos de la meseta castellana, y si te das la vuelta y metes la cabeza por el otro lado, es curioso porque ves la ermita de San Miguel, la iglesia del pueblo, ahí, desde el punto caliente de Belcebú. A ver, cronológicamente, para contextualizar, siglo XVII, ya sabéis, siglo de guerras, la Inquisición tocando la seta, crisis económica, crisis social, crisis, crisis, crisis. Y en estas épocas tan tumultuosas son en las que se hacen estas verdaderas barrabasadas y columpiadas magníficas, tristemente magníficas, que tenemos las personas, arraigando locuras y maldades. Así que en los aparentemente apacibles campos de Barahona se daban aquelarres orgiásticos, cocinando niños en calderos, y un montón de mujeres locas, no solo castellanas, sino extremeñas, aragonesas, hola chifu, levantinas, que llegaban volando hasta Barahona. Los juicios de Barahona duraron 3 años, de 1727 a 1730, y están recogidos por el Tribunal de Cuenca, que entonces pertenecía a Castilla. Ya os podréis imaginar, eran mujeres señaladas con el dedo, pues por distintas razones, piraditas y locas, por el curanderismo, por ser matronas y que se les hubiera muerto algún bebé, por envidias,
marginalidad y un larguísimo etcétera lleno de vergüenza. Fueron sometidas a tortura, a vejaciones, hasta que su imaginación pues soltó una perorata de fantasías que las liberarían por fin del castigo al que las estaban sometiendo. Sus quebradas voces nos dejaron testimonios como que andaban algo altillas por el aire, que andaban a un palmo sobre el suelo por las noches en busca de niños para sacrificárselos a Satanás. Algo tontas y turbadas el sentido, porque usaban ungüentos que se ponían en las corvas, en las muñecas, en las axilas, en las coyunturas de los codos. Ungüento hecho con cera, pez, culebra, ajenjo y niño muerto. Después de bailar locamente, completamente secuestradas por el trance, volvían a sus casas antes de que cantara el gallo. Según el historiador y antropólogo Julio Caro Baroja, fueron las leyendas de las brujas de Barahona las que inspiraron los caprichos de Goya. Los caprichos de las brujas, claro. A partir del folclore castellano recogido y escrito en 1731 por Diego Torres Villa Roel, que escribía de manera súper con detalles y relamiéndose en las maldades y crudezas de los encuentros de las brujas en la campiña de Barahona. Os voy poniendo por aquí algún capricho de Goya que seguramente ya los conoceréis, pero nunca está de más ponerlos porque son chulísimos. Siempre me ha perturbado la desnudez de esta bruja en particular, la desnudez de la vieja. Es curioso cómo se representa pues la virginalidad, lo impoluto, lo blanco, con un icono de doncella desnuda, pero en cambio lo pecaminoso, lo sucio, lo herético, lo malo, sea la desnudez de una mujer vieja, la encarnación de la maldad. Pensar. Una de las grandes genialidades de Goya, yo creo, es como meterse muy bien con la sociedad de su época, él como ilustrado, claro. Por ejemplo, este grabado, No hay remedio, ya el título dice un montón de cosas. Ahí el foco de luz blanca la tiene la rea, la acusada, está ahí, impasible, resignada. En cambio, toda la turba de alrededor está desdibujada, como loca. Es como un fotograma de la gula de la masa, un querer comer circo, que uno se pregunta quién se untaba qué dónde. Por cierto, el cucurucho que lleva esta mujer se llama San Benito, con M antes de B, pero nada tiene que ver con ningún santo ni con ningún Benito. Originariamente el San Benito se trataba de un saco de lana bendecido por un cura. Era el saco bendito. Este saco bendito acabó siendo un poncho al que luego se le fueron añadiendo complementos como cruces, como sogas, como velas. Y de saco bendito, saco bendito, holdedor. Pues San Benito se quedó. Y de ahí la expresión, te colgaron el San Benito. Es decir, te convirtieron en el chivo expiatorio. Bruja. Pensad que lo típico, a estas mujeres las acusaban de hacer cornudas a las esposas, justificando así infidelidades de los maridos, pues muerte de bebés, plagas de las cosechas, enfermedades del ganado, subidas de impuestos. Ya sabéis. Que me desvío. Para más inri de interés telúrico. Me encanta meter estas expresiones aquí, catuliquillas. Que lo dicho. Que para más inri. El interés telúrico de Barahona o el interés místico pirujo de Barahona no acaba aquí, ya que también posee dos pozos airones. ¿Qué es eso? Es un páramo calizo en el que las aguas penetran en la roca y van erosionándola, creando galerías subterráneas. ¿Qué pasa? Que muchas veces esas galerías se derrumban, entonces hay corrimientos de tierra y se generan dolinas, simas y de todo, pues de forma espontánea y muchas veces de un día para otro, dejando flipados, anonadados, estupefactos a los vecinos de Barahona. ¿Y para qué quieres más? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Pues las pirujas, claro. Las pirujas, de hecho, hoy en día se conoce como campo de brujas, el de los pozos. Y lo mejor y más divertido de todo esto, buscándole lo divertido, es que contaban que las brujas hacían estos agujeros con el culo. Sí, señores, señoras, pirujos, pirujas. A base de ojetazos. Que el tribunal de cuenta menta así sobre el nalgatorio pirujil, que su carne tenía la dureza de una maza de hierro para mejor apetencia del macho cabrío. Brujas fitness. Pero bueno, como puntos telúricos, no pude resistirme bajar a ellos y sentir la energía de la tierra y a pegar unos buenos culetazos. La verdad es que fue un placer visitar este pueblo y más hacerlo con mi hermana y compartirlo así con todos vosotros. Dejo pendiente otra localidad de brujas ya más en mi territorio, en la provincia de Burgos, para un próximo vídeo. No sé cuándo lo haré porque quiero hacer el de Pitolandia y otros de... bueno...
Pero bueno, sí que quiero hacer un vídeo dedicado a Cernégula, la charca de las brujas. Espero que os haya gustado. No sé cuánto tiempo tardaré en subir el siguiente vídeo porque empiezo la feria de Navidad el día 4. Entonces voy a tener unos tiempos muy raros porque tengo que estar allí todos los días. Así que auguro que será para enero, aunque bueno, intentaré hacer algún vídeo cortito para subir en diciembre también. Y ya está. Ya sabéis, si os ha gustado, like, campanita, compartidlo con vuestra gente para, oye, que igual les gusta y me empiezan a seguir también, y eso me ayudaría mucho. Y dejadme comentarios, que ya sabéis que me encanta leer lo que me ponéis. Hasta luego, pirujos. Bueno, sales. Sería como un coño de la tierra. Y aquello de allí un falo, por eso las uñas les gustaba más.